Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esto que es Noticias al Día, dentro del cual en este primer bloque le damos a conocer la información más importante, más relevante dentro de lo que corresponde a la región Tlaxcala-Texmelucan. Y dentro de la primera nota le comento que lleva cese a diferentes comunidades sus servicios itinerantes. La Secretaría de Salud lleva a diferentes comunidades sus servicios itinerantes como atención de promoción a la salud, medicina preventiva, atención médica y atención odontológica, así como medicamentos y equipo de laboratorio. El coordinador estatal de fortalecimiento de la atención médica, Juan Faustino Dorantes Ávila, explicó. Son equipos de salud itinerantes. Cada equipo cuenta con un médico, un promotor y una enfermera. Y tenemos 6 equipos que cuentan con odontólogo también. Entonces llevan a las comunidades dispersas del estado, las comunidades pequeñas que no cuentan con un servicio de salud fijo, que se les dificulta llegar a los centros de salud. Llevamos esta atención desde medicina de promoción de la salud, medicina preventiva, atención médica y atención odontológica, con medicamento y con equipos de laboratorio. Dijo que tienen como objetivo atender a más de 37,000 personas de 115 comunidades con el primer nivel de atención. Todo lo que es la vigilancia del primer nivel de atención, nosotros también, de hecho, somos primer nivel de atención. Entonces, la idea no nada más es ir a dar una consulta, sino es ir a dar toda la atención del primer nivel. Resaltó que estos servicios itinerantes han dado buenos resultados entre la población. Por otro lado, estará en Tlaxcala uno de los parques solares fotovoltaicos más importantes del país. En el estado de Tlaxcala operará uno de los parques solares fotovoltaicos más grandes e innovadores de México. Se trata de Magdalena II, de la empresa Enel Green Power. El director del proyecto, Guillem Masip, detalló que su construcción constará de 2 etapas a partir de esta fecha y hasta junio del 2019. Se aprovechará la radiación solar de la región para generar energía eléctrica. Aproximadamente son unos 580.000 paneles. Son paneles bifaciales, o sea, aprovechan la tecnología solar por las dos caras. Y su función es generar energía. La empresa líder de energía renovable en México eligió Tlaxcala por sus condiciones geográficas al centro del país. Tenemos 2 centros de consumo muy importantes cercanos, como son la Ciudad de México y como son Puebla. Tenemos extensiones, nos hemos sentido muy bien acogidos, muy bien recibidos por tanto los municipios como por parte del Estado. Las autoridades nos están apoyando, así que todos son motivos positivos. El parque solar estará ubicado entre los municipios de Hueyotlipan y Tlaxco en una extensión de 800 hectáreas. Se prevé que produzca al año 600 megavatios. En más de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, aseguran a una persona con camión cargado de combustible en Tlaclauca. La Comisión Estatal de Seguridad, la CES, a través de la División de Operaciones Región Activitas, aseguró sobre la carretera Camino Real del Trabajo a una persona que transportaba hidrocarburo en un camión de volteo con placas del estado de Quintana Roo en la comunidad de Santa Ana Portales, municipio de Santa Isabel Tlaclauca. Y es que al realizar una inspección preventiva se encontró en el área de carga un total de 5,000 litros de combustible que el conductor de nombre Mauricio no pudo acreditar, por lo cual los elementos de seguridad procedieron a su detención y junto con los contenedores y combustible fue puesto a disposición ante la autoridad competente. Por otra parte, detiene CES en Activitas a sujeto en posesión de marihuana. Con el reforzamiento de acciones contra delitos a la salud en sus distintas modalidades, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, realizaron una revisión preventiva al conductor de una motocicleta color negro con verde en el municipio de Nativitas y que se identificó como Christopher, detectándole 2 bolsas de plástico que contenían hierba verde con las características propias de la marihuana, pero además, al consultar sus datos generales en el sistema Plataforma México, se encontró que cuenta con un antecedente por conducir un vehículo con reporte de robo, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En más de la información de la región Tlaxcala-Texmelucan, Seaspue y Tlahuapan fomentan estrategia para el rescate del atoyac.
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, CEASPUE, y el edil de Tlahuapan, Vidal Roa Benítez, coincidieron en fomentar el Día de Vecindad de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales como parte de la estrategia de rescate del río Atoyac en este segundo esquema que se realiza en la entidad, en el que se ofrecieron ponencias y talleres a los operadores de plantas de tratamiento de la región. Y es que en el Día de Vecindad es un modelo de trabajo promovido por la Asociación Alemana para Aguas Residuales y Residuos, gestionado por la CEASPUE, con la finalidad de promover con cooperación regional la optimización del desempeño de los operadores y autoridades encargadas de las plantas tratadoras de los municipios que integran la región. Por otro lado, Tlalancaleca cubre adeudo a la CFE y reactiva los pozos del servicio de agua potable. Este día el Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca informó a través de redes sociales sobre la realización del pago correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, del cual señalaron habría dejado pendiente la administración anterior, por lo que el servicio de agua potable y alumbrado público regresaría a su función normal tras la reactivación del servicio de energía eléctrica por parte de la CFE. En otro tema, Federación de Comerciantes respalda venta única de martes de tianguis en Texmelucan. La Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala rechazó que por temporada decembrina el tianguis de San Martín Texmelucan vuelva a instalarse desde el día lunes, por lo que respaldó que se siga realizando cada martes únicamente, pues además señalaron que todas las organizaciones del tianguis firmaron un convenio con la Secretaría General de Gobierno para que únicamente la venta sea en martes, y es que resaltaron que la desinformación generada la semana pasada, presuntamente hecha por la agrupación Emiliano Zapata, de que la venta empezaría desde lunes, repercutió en la venta de este martes, ya que varios autobuses que llegaron el lunes optaron por retirarse y acudir a otros lugares. En otro de los temas, dentro de lo que es aquella zona, Sedena y Policía Estatal recuperan en Texmelucan 7 vehículos y más de 7 mil litros de combustible ilícito. En el municipio de San Martín Texmelucan, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron 6 vehículos con las siguientes características: 3 camionetas marca Chevrolet, 2 tipo van y una pickup, una Ford tipo van, una Nissan tipo pickup y un Volkswagen tipo sedán, que en conjunto trasladaban 7.100 litros de carburante, mientras que en otra acción llevada a cabo en la colonia La Purísima de aquel mismo municipio, recuperaron una camioneta marca Chevrolet tipo Astro que transportaba garrafas abastecidas con 180 litros de hidrocarburo. Las unidades y combustible fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y para ir concluyendo con nuestra información de este primer bloque, arranca programa de bacheo en Texmelucan. Dando respuesta a las demandas ciudadanas, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan arrancó el programa de bacheo que en una primera etapa atenderá vialidades prioritarias y con mayor afluencia vehicular de las juntas auxiliares de Texmelucan. Los trabajos de bacheo iniciaron en camino a San Buenaventura, en la comunidad de San Juan Tuxco, y también se estarán rehabilitando principalmente vialidades en la cabecera municipal que han sufrido mayor deterioro del pavimento mediante la tecnología de mezcla asfáltica en frío, de la que resaltaron solo requiere distribuir de manera uniforme y aplanar. Al respecto, las autoridades pidieron la comprensión de la ciudadanía y automovilistas por los cortes parciales de circulación donde se estarán llevando a cabo este programa de bacheo. Así es que bueno, pues ahí parte de las acciones emprendidas dentro de lo que es aquella zona de San Martín Texmelucan, y por supuesto de manera general, pues un poco de la información más importante dentro de lo que corresponde a la región Tlaxcala Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.